¿Qué diferencia hay entre will be doing y will have done? ¿Qué tiempos son? What tense a day? This is future continuous. Okay? And this is future perfect. What is the main difference? Ojo a la frase. By this time tomorrow, eso quiere decir para esta hora mañana, we will be flying to New York. ¿Ok? Para esta hora mañana estaremos volando a Nueva York. What's the difference with by this time tomorrow? We will have ¿qué habremos hecho después de llegar? We will have gone. No me gusta. Estoy dudoso. By this time tomorrow, we will have. ¿Cómo se dice? Aterrizar. Take Earth. No. We will have. ¿Cómo? Tomar tierra. We will have reached. Habremos alcanzado Nueva York. Habremos llegado. Ok. Which is the difference? What is the difference? Estaremos en el avión y aquí ya habremos llegado. Ejemplo, bueno, vamos a poner una situación real. Estamos, el avión sale a las 9 de la mañana y llega a las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto lo podría decir a las 12 de la mañana. ¿Vale? El día antes. By this time tomorrow, para esta hora mañana, estaremos volando a Nueva York. Y esto lo puedo decir el día siguiente a las 6 de la tarde. Para esta hora mañana habremos alcanzado Nueva York. Ya habremos llegado. ¿Vale? Otro ejemplo. By this time next year, we will be nosotros estaremos swimming. También podría decir by this time next year, we will have put
de heater on. Esto lo puedo decir el verano, ¿vale? Para este tiempo, el año que viene, estaremos nadando. Esto lo puedo decir en invierno. Para esta época, el año que viene, habremos puesto el calentador, la calefacción. ¿Qué? ¿Cómo interna? No, aquí todavía no has llegado, estás en el avión y aquí ya has llegado. Abajo. Es verdad. En lo de abajo no hay diferencia. No, la diferencia es cuando lo dice. Esto lo dice en verano y esto lo dice en invierno. ¿Y por qué ahí no puede utilizar volver? Porque no estará nada. Tú no estarás poniendo el calentador. Tú pones el calentador, la calefacción una vez y ya está. Sí, yo la pone muchas veces. Estaremos usando la calefacción. Yo lo veo lógico. Habremos puesto la calefacción ya. ¿Cómo que no? Y ya la calefacción, tú la apagas cuando se va el mal tiempo, en marzo, y ya no la vuelves a poner hasta octubre o noviembre. ¿Sí o no? Ya está. Porque no estarás haciendo nada. Esto es algo continuo y esto es perfecto y terminado. Esa es la diferencia. Porque estaremos nadando en la playa, ¿sí o no? Yo para mí el verano voy todos los días a la playa. Yo no sé tú. Yo estaré nadando todo el verano. Pero el calentador solo lo pongo en un momento. Ya habremos no, puesto el calentador. En verano, eso no es un momento. ¿Cómo? Tú nada más puedes nadar en verano en la playa. Eso también es un momento. Es como poner el calentador en invierno. Que no, que no. No, a ver, podría decir by this time next year we will have gone to the beach many times. Para esta hora, para este tiempo, el año que viene, habremos ido a la playa un montón de veces, ¿vale? ¿Sí o no? Es que tienes que referenciarte a un momento del pasado o del futuro. No, esto te tienes que referenciar a un momento del futuro. Estás hablando del futuro, ¿no? El futuro perfecto es algo que ya habrás hecho en el futuro, ¿vale? Yo hablo este verano del verano que viene. Y yo digo, el 30 de agosto, para esta época, el año que viene, habremos ido un montón de veces a la playa. ¿Sí o no? ¿El qué? Otro ejemplo, con este. Yo, para esta época, el año que viene, ya habremos puesto el calentador. ¿Y aquel? Para este tiempo, mañana, estaremos en el avión, volando a Nueva York. ¿Y qué diferencia hay? Yo creo que no veo diferencia. Que aquí habrás terminado y aquí no. By this time, next year, we will be working in Google. No. In a high school. El año que yo estoy haciendo las oposiciones, digo,
Para este tiempo, el año que viene, estaremos trabajando en un instituto. ¿Lo ve o no? ¿Y allí cómo sería? ¿Allí dónde? Allí se podría poner built by this time next year we will have been. By this time next year, yo para motivarme, para motivar a los demás, les decía, para este tiempo, el año que viene, en mayo, cuando faltaban 2 o 3 semanas para las oposiciones, para este tiempo, el año que viene, we will have worked in a high school for. Nine months. ¿Ok? Para este tiempo, el año que viene, llevaremos trabajando o habremos estado trabajando en un instituto durante 9 meses. ¿Verdad, no? Si lo digo en mayo. Entonces, aquella es como para el verano que viene, yo ya tendré selectividad y allí sería para el verano que viene, yo ya habré hecho selectividad, ¿no? Ya tendrá selectividad. Ya tiene Ya selectividad. tiene, ya. Dentro de un año ya habrá hecho selectividad. Ya habrá aprobado y ya estará en Málaga. Sí. Y para este. No se sabe. Sí, eso va así. By this time next year, you will be at university. You will be studying at university. ¿Sí o no? Y ese otro sería by this time Next next year, year. yo habré aprobado selectividad. No, Ya lo he ya terminado. tendré el primer curso de carrera. Medio bordeado. ¿Qué dices? Si estamos todavía Diciembre, en bueno. diciembre, hombre, llevará 3 meses nada más estudiando. Relájate. Digo.